Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Redstone donde satisfago mi obsesión por crear vehículos motorizados dentro de Minecraft. En esta ocasión se me ha ocurrido crear un avión. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo o por lo que yo creo que veo lo más lógico empezar, que es por las alas. Entonces, voy a hacer un motor principal, bueno, sabréis de sobra cómo funcionan esto y he hecho muchos vídeos sobre máquinas voladoras, entonces voy a hacer un motor principal que va a consistir en esto, pistones que se mueven a esta velocidad, no queremos crearlo a más velocidad o a menos. Me he estado fijando en imágenes de aviones para ver cómo están construidos y la verdad que las alas parece que están más atrás de lo que en realidad uno cree, ¿no? Están bastante atrás. Me lo vais a preguntar muchas veces, entonces lo que he hecho con el cactus no está en vanilla, es un mod, se llama Carpet Mod, tiene muchas cosas, como por ejemplo, ahora han añadido esto de Creative No Clip, te permite atravesar bloques y poner bloques, o sea, como estar en creativo y atravesar bloques como si estuvieras en espectador. Sin más, tienen muchas cosas que ayudan pues a construir. Entonces, voy a intentar hacer así una estructura de alas que consista en que esta máquina va empujando esta línea, que sería la línea central, y a partir de aquí, pues o cuando nos dejara, empezarán las alas, que será tipo así, hacer algo así, ¿vale? Voy a probarlo, luego le pongo la obsidiana. ¿Vale? Como veis funciona. Luego ya habrá que decorarlo con cuarzo, concrete blanco o algo así. Pero bueno, yo le voy poniendo pues unas cuantas. O sea, le voy poniendo hasta que me parezca que da una imagen de avión. Y eso lo haré simétrico porque obviamente tiene que ser simétrico, si no me muero. Y vamos viendo. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si funciona. Vale, como era de esperar funciona. La forma que da es un poquito de avión. Me han faltado 1, 2, 3, 4... Vale, ahí me he pasado uno. Quería hacerlo de 5, ¿no? Tengo aquí uno a cada lado para probar y puedo decir, creo que sin temor a equivocarme, que es mucho mejor el de la derecha, porque queda como más suavecito, no sé, más escalonado. Este queda muy bloque ahí, bloque entero. Estáis pensando, joder, tápalo, que se ve feo y tal, pero bueno, no se puede, porque esto está al límite de bloques. Cada pistón está moviendo aquí 12 bloques y no puedo meter nada por aquí para taparlo. Ojalá, ojalá. Lo podría incluso hacer más corto, pero ya las alas quedarían muy cerradas. Que tampoco sé... No sé, luego lo compruebo, porque es que no sé cómo es el ángulo de del ala de un avión. O sea, necesito un experto en aviones para hacer esto. Esta sería la versión de slime cada 2 bloques. Y si os digo la verdad, creo que me convence, aunque... ¿Puedo hacer esto? Que incluso tapa más el slime. Porque o sea, mi objetivo con este avión también es que se vea muy poco slime. Creo que quedaría muy bien si se ve muy poco. Pero bueno, es difícil, pero aquí está logrado. De hecho, aquí no se ve nada. Voy a probarlo porque... A ver cómo se ve abierto. He visto aviones con... O sea, los aviones con las alas más cerradas, por así decir, tienen esta envergadura. Bueno, no envergadura, me refiero con... Este ángulo. Entonces creo que me convence. Mirad, voy a usar el que acabo de hacer, el último, porque aquí hay un hueco y no me gusta el hueco, lo hace ver como que el avión está roto y quiero que mi avión sea muy bonito. Que cuando hice el cohete, de hecho fue mi primera máquina de este tipo, cuando hice el cohete, lo que me gustaba era que se veía súper real, como que casi no había slime blocks o casi no había honey blocks ni nada, y eso le daba un toque súper guay, así que me voy a quedar con esto. Para la parte delante del avión, lo que sería cabina y eso, se me ha ocurrido esto, que no sé ni cómo, porque no lo había visto nunca en ningún sitio, pero mirad, si consigo mover todos estos pistones, estos bloques como están alternados de slime y miel, pues en ningún momento se chocan entre sí, por lo tanto, este bloque de slime puede mover independientemente todos estos bloques, como veis aquí, porque... Si yo muevo este bloque de slime, mueve los bloques que tiene al lado. Y estos bloques que tiene al lado van a empujar por inercia, por no sé cómo llamarlo, pero van a empujar estos de aquí. Por lo tanto, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puedes mover hasta aquí. Esto implicaría que puedes crear una cabina entera y hueca, que lo importante es que es hueca, porque eso nos va a servir luego para muchas cosas, y de este tamaño. A ver, voy a terminarla para ver cómo queda. Vale, está muy bien. He conseguido unir dos plataformas de estas y he de decir que me ha costado más de lo que me gustaría reconocer. Vale, mirad lo que he hecho porque es un poco cerebro grande, ¿eh? Me refiero al resultado final, no a lo que he tardado en conseguirlo. Aquí he puesto un pistón y debajo un observador que esto significa que cada vez que esto se mueva hacia adelante, el pistón va a estar empujando. Por lo tanto, cuando tenéis que pensar que toda esta máquina se va a desplazar uno hacia adelante. Entonces, cuando se desplace uno hacia adelante, este pistón de aquí empujará estos tres honey blocks de aquí, que a su vez empujarán pues toda la estructura. Si se ponían los honey blocks aquí, intentaban empujar los bloques que tenían debajo. Y claro, o los bloques que tenían al lado. Entonces se atascaba y no podía funcionar. Por lo tanto, lo que he hecho es poner Glazed Terracotta. ¿Por qué Glazed Terracotta? Porque no se pega ni a los slimes, ni al honey, o sea, miel, que no sé hablar castellano, de verdad. Y como veis aquí, no se pega en ningún momento, pero sí que puede ser empujada por pistones. Es como... es la leche. O sea, este bloque es la leche porque lo pueden empujar pistones, pero no lo puede mover nada que se pegue. ¿Veis? Que ahora tengo que hacer la punta y la verdad que no lo he pensado del todo, pero lo bueno que tengo... El push limit era 11, pues aquí está a menos porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le puedo poner así... 7 dicho, ¿no? 8, 9, 10, 11. ¡Ojo! Y aquí podría hacer lo mismo y me daría para poner este. 12, 13. ¿Esto funcionará? Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar si funciona. Hoy es el día de que salga todo al toque, mi rey. Ahí está, y además se va cerrando. Dios, me flipa un montón la punta, me flipa. O sea, no se ve la propia máquina, en las alas un poquito, ¿eh? Pero el hecho de que no veas el avión, no veas como la miel y todo... Buah, me flipa. Qué pasada. La miniatura la tengo que hacer así, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero me he fijado que este mapa tiene como unas zonas en las que me encantaría hacerme una base. ¿Veis este agujero de aquí que queda como súper natural? Me encantaría vaciarlo de agua y hacerme una base ahí. O incluso en este que es como mucho más grande... Me ha flipado, o sea, me ha flipado porque además son dos diferentes. Y hacerse una base aquí, con una caída de algún tipo o como entrando de una manera natural, quedaría súper bien. Porque las bases que... o sea, las bases que quedan como mimetizadas con el entorno me parecen más chulas que las normales. Porque a veces simplemente quitas un montón de terreno y te pones la base ahí en todo el medio. Así que voy a dejarla así. Por si alguien quiere hacerse una base aquí o un survival en este mundo, aquí lo tiene. No es mucho avance, pero quiero hacer la prueba porque no sé si va a funcionar. He conseguido cerrar esta parte de aquí para cerrar la máquina un poco, aunque desde abajo sí que se ve, ¿vale? Desde abajo se ve y queda un poco feo, pero vamos a probar. O sea, no puede ser perfecto. Y bueno, lo que le he hecho es este mismo sistema de aquí para que... porque me he fijado en la foto de Google que los aviones... tienen la misma estructura desde adelante, como que el tubo es de la misma anchura desde adelante, porque voy a necesitar poner obsidiana aquí. Vale, ahora. ¿Vale? Funciona perfectamente. El avión ya va tomando su forma. Necesita más cuerpo atrás y las alitas de atrás, que no sé cómo se llaman, pero eso va bien. Me siguen sin convencer las alas. Ah, no, es que el avión no me convence en... cuando está funcionando, ¿entendéis? En plan, cuando el avión así es bonito, pero el avión cuando lo lanzas es feo. Ah, me da mucha rabia esto, me da mucha rabia, pero voy a seguir. He decidido hacerle un cambio al avión que le ha sentado muy bien a la estética porque como veis ahora no hay ningún hueco raro por en medio, solo estos huecos que luego cuando el avión se enciende pues se rellenan. He movido el motor hacia atrás, entonces he hecho dos cabinitas de estas, pero pasa una cosa y atentos porque esto no es fácil. Cuando esto avanza un bloque, este observer pasa a estar aquí. Y cuando está aquí, he roto algo, actualiza estos pistones. Y atentos, en el momento en el que estos pistones, están extendidos, este pistón que está aquí intenta mover la máquina y no puede porque justo en ese instante, porque me lo sé yo que me ha pasado muchas veces, estos pistones van a estar extendidos y se va a romper toda la máquina. Entonces hay que recolocar el observer de alguna manera que pueda dar señal. Obviamente la primera y más sencilla es aquí para dar energía al pistón de abajo, que no va a funcionar por esto, porque se va a pegar aquí, mierda. No tenía del todo seguro si esto funcionaría. Como veis, he puesto el observer arriba con un bloque de distancia porque esto hace bad switch y no tenía claro que funcionaría, pero lo he probado y mirad. Sí que funciona. Como se está moviendo, el pistón se actualiza solo, entonces le da energía mágicamente a través de un bloque. Esto es Minecraft y funciona así. No vamos a cuestionarnos por qué, pero esto debería funcionar. Voy a hacer backup y lo voy a lanzar. Vale, vamos con ello. Este de aquí, ¿no? ¡Se ha roto! Estupendo. Vale, no era eso, entonces como no veo fácilmente el error, lo que voy a hacer es... Estoy en una copia, ¿vale? Y voy a poner tick rate a 1. O sea, voy a ralentizar el juego por 20. Y voy a ver qué está pasando aquí. ¿Vale? Súper lento, pero útil. Igualmente. Ah. Ah, amigo. Más claro agua. Más claro agua. O sea, esto estaba destinado a romperse. Como veis, cuando se acerca a este bloque, le da una actualización y lo fastidia todo. No puedes meter actualizaciones. Entonces voy a probar a jugármela a que dé energía a este bloque de arriba. ¡Oh! 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 Vale, 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 vale. No lo había pensado. Si da energía a este bloque de arriba, le da energía a este pistón que a su vez actualiza... ¡Ya está! Backup, por si acaso, pero tendría que funcionar. Tendría que funcionar, ¿eh? Pocas veces me había emocionado tanto mover un observer de lugar. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es para matarme. Creo que me he dejado aquí algo. Creo que este necesita ser Glazed Terracotta y este también. Y ya está, ¿no? Me la juego, ¿eh? Sin backup. Con el último backup que tengo. Confío mucho en mí mismo. Fua, en realidad no, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona, funciona, funciona, funciona! ¡Ole! Ahí está el pedazo de avión. Vale. Es que las actualizaciones de los bloques quedan raras, pero aún así, mirad. Mirad qué chulo. En cuanto a la... Vale, ya está. O sea, me he enrollado mucho con esta tontería, pero voy a hacer la cola lo más rápido posible y que quede como sea, o bueno, como sea, pero que quede estético. Y ya está. Ya tenemos el avión. Pues si hay suerte, la bestia ya está terminada. Buah, le he añadido un módulo más atrás. Bueno, esperad, esperad, esperad. Vale, que no recordaba, se había comentado lo de que he movido el motor atrás, pero sí, he movido el motor atrás, pero no solo eso, sino que no sé cómo leches, pero he conseguido sacar este ala por aquí. Bueno, es que tampoco lo voy a explicar, pero he sacado, limitando todos los pistones al borde, siempre al 12 de bloques... He sacado esto por aquí, este ala por aquí y este ala de arriba. Se tiene que ver el slime block porque es que no la puedo hacer ancha. O sea, si la hago ancha queda horrible. Podría probar, pero... O sea, mirad esto. Aparte que ya esto se supera el push limit de sobra, pero... Queda muy feo. Me gusta la estética de que... O sea, en los aviones reales es súper finita. En comparación al resto del avión es muy finita el ala de atrás. Entonces, lo que no he hecho es probar el ala de atrás. No sé si funciona. Sé que funcionan con las dos alas, así que vamos a ver si este es el momento. Espero que sí, por favor. Oh, bueno, obsidiana. Ha roto la magia. ¿Sí? Ahí está. Vale, lo tengo que pillar de un buen ángulo porque no de todos los ángulos se ve bien, pero ya lo tenemos. Tenemos el avión hecho. Dios, no me creo que haya conseguido esto. Me fastidia las actualizaciones de bloques, pero se ve muy bonito, ¿eh? Lo siento, pero no podía evitar grabar este plano. Nada, ¿eh? O sea, yo no hablo ya. Lo dejo así. Dejaré el mapa de esto en la descripción por si queréis descargarlo, aunque probablemente me olvide. Pues nada, no hay mejor imagen para despedir el vídeo. Si os ha gustado podéis ver más vídeos en mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Cómo? ¿Que no usas mi link de Instant Gaming para comprar juegos online? Tanto en mi canal como en la descripción de este vídeo lo puedes encontrar. Tienes acceso a descuentos en miles de juegos para todas las plataformas que se te pueden ocurrir. Gracias a Instant Gaming por hacer este vídeo posible y patrocinar mi canal.